Los últimos 4 casos de periodistas ejecutados en Quintana Roo durante el 2019 aún siguen sin esclarecerse, reconoció Elías Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación en la Seguridad Humana en Quintana Roo, quien aseguró no se les ha dado carpetazo a estos casos. Sobre todo con los temas que hemos encontrado muchos casos en zona norte y del centro del estado hacia arriba, en los casos de notas rojas, ¿no? Prado Laguardia destacó que hasta el momento 42 periodistas y defensores de los derechos humanos están bajo protección del mecanismo federal, siendo los comunicadores de la nota roja del centro al norte del estado los que más han solicitado este beneficio. Mecanismo, 42 personas. ¿En todo el estado? En todo el estado. Pero claro, cada una tiene diferentes medidas. La medida básica puede ser desde que se le otorgue la línea segura. Línea segura es un protocolo que activamos con el 911, en donde el número del periodista se graba y cuando lo marcan al 911 ya se sabe que son ellos y se les da la atención. Aseguró que en 2020, tal y como lo hizo el año pasado, se sentará con la Fiscalía para ver cómo van los avances, sobre todo de los 4 periodistas acaecidos en 2019, y conocer la situación que guarda las investigaciones y éstas se esclarezcan. Para Notivisión, José Palma.